Hola, ¿qué tal? Muchos de vosotros ya me conocéis. Soy Adrián Zelaya, presidente de EKAI Group, y estoy todas las semanas con vosotros a las 9 de la noche hora Madrid para hablar, bueno, de geopolítica, de geoeconomía, o sea, que de economía internacional y también de cultura y valores. Y siempre os digo que de alguna forma interrelacionados, ¿no? Bueno, hoy nos acompaña, como siempre, Lautaro Chazarreta, y como ayudante, y hoy vamos a hablar de el ocaso del neoliberalismo, ¿no? Bueno, antes de nada, es interesante, digamos, comentar algo sobre la propia palabra, el propio término neoliberalismo, porque es un término que está aceptado en general por, digamos, por los críticos del modelo neoliberal, pero también, pues, cada vez más, pues, por multinacionales, expertos internacionales en general, pero en concreto hay algún sector fundamentalmente liberal que no acepta este término por considerarlo crítico, derogatorio, etc., ¿no? Bueno, pero de alguna forma tenemos que utilizar un término para denominar, ya veremos, al periodo que se abre a partir de los años 70, entonces vamos a utilizarlo intentando ser lo más objetivos posible. Evidentemente, nuestra posición es relativamente crítica sobre el neoliberalismo, eso ya lo vais a ir viendo, pero siempre las críticas también tienen que ser dentro de lo posible objetivas. Bien, vamos a utilizar entonces el término neoliberalismo y vamos a empezar. Lautaro, si empezamos con las diapositivas, con la primera de ellas, ¿no? ¿Cuáles son las bases ideológicas del neoliberalismo, ¿no? Lo vemos en la siguiente diapositiva. Bien, bueno, en principio el neoliberalismo es una corriente que parte del liberalismo del siglo XIX, ¿no? Se empezó a desarrollar en los años 20 y 30 del siglo XX, apoyándose en las doctrinas liberales del comienzo del siglo XX, del siglo XIX, y a partir de la constitución en el año 47, justo después de la Guerra Mundial, de la sociedad Mont-Pèlerin, en la que se agruparon de alguna forma los expertos partidarios de estas doctrinas, ¿no? ¿Y qué tienen fundamentalmente de novedad, de diferente con respecto a las doctrinas liberales del siglo XIX? Pues que tienen un discurso específico cuestionando la equidad social, el socialismo, también las políticas sociales en general, como que restan, como políticas que restan eficacia al mercado, ¿no? Como todas estas políticas no existían al comienzo del siglo XIX, con el nacimiento del capitalismo, no había un corpus ideológico crítico de ellas. El neoliberalismo lo crea, ¿no? Crea este corpus, ¿no? Bien, entonces el neoliberalismo es fundamentalmente una doctrina ideológica que empieza a tener éxito a partir de la crisis de los años 70. En el año 1973 estalla la crisis del petróleo y las doctrinas keynesianas, que fundamentalmente defendían la intervención del Estado para hacer frente a las crisis, pues parece que no funcionan. Se cuestionan este tipo de doctrinas y se refuerza, digamos, el peso doctrinal del neoliberalismo. Pero a fines de la década de los 70 y de los 80 se da el paso del neoliberalismo a los gobiernos. Bueno, esto empezó un poco antes, en los años 70, con el golpe de Estado en Chile,
en el año, en el propio año 73, en el que ya con la dictadura de Augusto Pinochet se empezaron a aplicar estas políticas neoliberales, pero fundamentalmente luego fue el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra en los años 80 y de Ronald Reagan en Estados Unidos. Pero sobre todo, ya veremos, esta es la primera fase, a partir de del final de la Guerra Fría, en los años 90, estas políticas se extienden al conjunto del mundo o al conjunto de Occidente, fundamentalmente, y esto es muy importante, ya a gobiernos de cualquier tipo. Es decir, se convierten en el modelo de desarrollo dominante y al final gobiernos que dicen que son de izquierdas, de derechas o de centro acaban llegando al gobierno y aplicando de una forma este tipo de políticas. A ello ayudó fundamentalmente también, en buena parte, el debilitamiento y la caída de la Unión Soviética y la apertura de China a los mercados exteriores. Todo esto facilitó las políticas del neoliberalismo y también ayudó al, vamos a decir, al desprestigio de las teorías que defendían o la equidad social o el socialismo, o las políticas sociales, también desde una perspectiva de eficiencia económica, ¿no? Bien, seguimos. Bueno, para situar el neoliberalismo podemos distinguir rápidamente una serie de fases del desarrollo desde la Segunda Guerra Mundial. Se suele hablar de un periodo de posguerra entre la Guerra Mundial y el año 70, a veces se dice el año 80, porque la década de los 70 fue un periodo, si se quiere, intermedio, entre ese periodo de posguerra, que fue un periodo, digamos, de un gran éxito económico y social. Se creció mucho de forma, digamos, muy equitativa, se creó el estado de bienestar, etcétera. Y esto se rompe, como hemos dicho antes, en la crisis de los 70 y empieza a extenderse el periodo neoliberal, que tiene dos patas. A veces se le llama neoliberalismo por un lado, la globalización por el otro, bueno, a partir de los años 80 y 90, ¿no? Algunos dicen que a partir de la crisis del 2008 empieza a cuestionarse por lo menos una de las dos, de estas dos patas, sobre todo la globalización. Pero luego hablaremos un poco de eso. Pero esa década de entre los 70 y 80 muchas veces se considera una década, ya decimos, de transición. Y seguimos. Bueno, esto lo tenéis, digamos, con otra terminología. Por ejemplo, la consultora internacional McKinsey diferencia la etapa neoliberal, divide entre lo que llama etapa de era de los mercados, que se parece el contenido a lo que solemos llamar el contenido neoliberal o el periodo neoliberal, y luego lo que llaman la próxima era, que sería algo que empezaría a partir del año 2020, dando por supuesto que el neoliberalismo termina. Pero bueno, habría una primera etapa en los a partir del año 80 aproximadamente, en los años 90, que le llamarían era de la contención. Esto sería una primera parte de lo que se llama normalmente era neoliberal. Pero bueno, vamos a llamarle periodo neoliberal en su conjunto, si os parece. Bueno, es importante tener en cuenta que, ya esto ya lo hemos explicado en alguna ocasión, que en este periodo el neoliberalismo es el término que se suele utilizar para hablar de los aspectos socioeconómicos, del modelo socioeconómico, del periodo que se abre sobre todo a partir de la Guerra Fría, pero que se lanza al final de la Guerra Fría, ¿no? Y que es la vertiente socioeconómica de lo que en el ámbito sociocultural sería el posmodernismo corporativo o el posmocapitalismo, que serían, bueno, pues el posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías, el globalismo, el individualismo, etcétera, ¿no? Hoy no vamos a entrar en esto, pero sí es conveniente que recordéis que estamos hablando de las dos patas del mismo modelo. El neoliberalismo, fundamentalmente, los aspectos socioeconómicos, el modelo socioeconómico. Ahí veis que tenemos una fase que se puede llamar de lanzamiento. Tenemos con ese golpe de Estado en Chile en el 73, el gobierno de Thatcher a partir del 79, el gobierno de Reagan en Estados Unidos a partir del 81 y una fase de despliegue al conjunto de Occidente desde 1990, desde la caída de la Unión Soviética, ¿no? En la que se generaliza la globalización, las privatizaciones, etcétera. Continuamos. Bien.
aquí tenéis las dos visiones comparadas, ¿no? La que es la visión habitual y la visión McKinsey. En los dos casos, a la época de posguerra se le llama edad dorada, de auge de posguerra, y luego tendríamos pues una época de crisis y luego de neoliberalismo, con una terminología distinta en el caso de McKinsey, pero no nos vamos a detener ahí. De cualquier forma, hay un cierto consenso, ya veremos, en que a partir del año 2020, en los últimos años, se abre una nueva etapa en la que hay un nuevo modelo que tiene que ir sustituyendo progresivamente al neoliberalismo. Bien, este periodo del neoliberal es una reacción tras la crisis de los 70, despliegue generalizado, ya lo hemos dicho, tras la Guerra Fría, y que tiene un objetivo clave, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que es recuperar los beneficios empresariales, ¿no? Porque hay una serie de medidas que se toman en el periodo neoliberal, digamos, antisociales o de persecución de los sindicatos, de reducción de servicios sociales, de contención salarial, etcétera. Pero todo esto se hace con una finalidad última, no se hace por hacerlo, no se hace por fastidiar en sí mismo, digamos, a la gente, ¿no? Una finalidad última que es mejorar los beneficios empresariales. Hay una argumentación económica detrás de esto, y es que la crisis de los años 70 se produce fundamentalmente porque el modelo anterior había generado un contexto en el que los beneficios empresariales no eran suficientes para que la economía funcionara bien. Entonces, se plantea, el neoliberalismo plantea que hay que tomar una serie de medidas de distinto tipo para empujar los beneficios empresariales, ¿no? Y esto afecta tanto a la globalización, que por aumentando los mercados y facilitando el acceso a mano de obra barata y tal, impulsa los nuevos beneficios empresariales, como todas esas medidas que se toman dentro de cada país, privatizaciones, restricciones, etcétera, todas ellas están apuntando con carácter general a ese objetivo último de impulsar los beneficios empresariales. Bien, vamos a la siguiente. Y, lógicamente, está detrás de todo este movimiento, no hay solo ideas, ¿eh? Porque las ideologías normalmente siempre se mezclan con los intereses. Las grandes corporaciones y, sobre todo, las multinacionales son los agentes claves de todo este proceso, ¿eh? Son los grandes beneficiarios. Y son también agentes fundamentales y agentes a través de su propia actividad y agentes a través de su influencia sobre los gobiernos y las organizaciones internacionales que lo impulsan, ¿no? También impulsan lo que se ha llamado la ideologización de este proceso, es decir, no solo las medidas de carácter económico, sino también la base ideológica que van acompañándolas, ¿no? Lo que se ha llamado el globalismo, ¿sí? Y el posmocapitalismo, que eso hoy ya hemos dicho, no lo vamos a desarrollar, pero sería, digamos, esas bases socioculturales del posmocapitalismo o del neoliberalismo. Vamos más allá. Bien. Bueno, entonces, en concreto, un poco más en concreto, ¿no? Hay un cambio en la política económica, se apoya la globalización, se impulsa la reducción de los costes laborales y sociales de las empresas, se ensalza la libertad de mercado. Se dice que el Estado ha cogido demasiada fuerza, pero el mercado es la clave del desarrollo, del crecimiento económico, hay que dar más fuerza al mercado, ¿no? Pero ya veremos que aquí hay contradicciones de fondo muy importantes, porque en la práctica luego se acaba utilizando o apoyando el Estado cuando esto interesa a las grandes corporaciones. Por eso decimos que hay siempre una mezcla entre ideología e intereses, ¿no? Bueno, se prioriza el equilibrio presupuestario, siempre estamos, como hemos dicho, persiguiendo en último término los beneficios de los inversores, ¿no? Bueno, la fiscalidad aquí no nos vamos a detener, pero se impulsan distintas medidas para dar más peso a los impuestos indirectos frente a los directos y dentro de los directos, pues liberar de alguna forma a los grandes inversores y a las grandes empresas de costes fiscales, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a detener demasiado en esto. Bueno, una consecuencia clara y lógica de todo este proceso es que si llevamos 40 años tomando medidas para impulsar los beneficios empresariales, lo lógico es que esto repercuta en la retribución del trabajo, porque la riqueza ya no se reparte tanto en favor del trabajo, sino se reparte más en favor de los inversores del capital, ¿no?
y como consecuencia la participación de las rentas de trabajo en el PIB ha tendido a irse reduciendo de forma continuada, ¿no? Esto es algo que ha pasado en el conjunto de Occidente, ¿no? Bien, vamos, continuamos. Bueno, un aspecto también muy importante del neoliberalismo ha sido la financiarización de la economía, algo que en general se valora desde un punto de vista negativo, ¿sí? Algo que no es la primera vez que pasa en la historia del capitalismo, pero bueno, sí ha sido muy llamativo en este periodo, que hay dos aspectos que han sido importantes en esto. Por un lado, como las empresas partían de una situación, o los inversores, en los que la rentabilidad de las actividades productivas no se considera suficiente, pues hay una tendencia a destinar recursos no tanto a inversión productiva cuanto a inversión financiera, a bolsa, a valores, a deuda, etc., ¿no? Y luego hay una dinámica de creciente sobreendeudamiento. Y vamos a ver que este es un tema clave para entender lo que ha pasado con el neoliberalismo, es decir, a que las personas, las empresas y los gobiernos se endeuden cada vez más, ¿no? Bien, todo esto ha generado un contexto de crisis financieras, que hoy máximo exponente fue la crisis del 2008. Pero, de alguna forma, durante muchos años vivimos y seguimos viviendo en un riesgo latente de crisis financiera continua. Bien, aquí tenéis, como consecuencia de esta financiarización de la economía, cómo hay un desequilibrio creciente entre la producción, que sería lo que aquí tenéis descrito en o dibujado como barras de color marrón, y los activos financieros, que es lo que tenéis dibujado como barras de color amarillo, ¿eh? Y veis cómo hay un cierto equilibrio en los años 80 y ese equilibrio se va rompiendo a favor de los activos financieros frente a la producción de forma radical, ¿no? Bien. Bueno, en conjunto, como consecuencia de este fenómeno de globalización, vemos que en el norte, en los países desarrollados, tenemos una recuperación parcial del beneficio de las inversiones, o sí, con más desigualdades buscadas porque se entendía que eran necesarias para impulsar el beneficio empresarial, financiarización, menos crecimiento, más crisis, deuda y sobretrabajo. Y esto es muy importante, ¿eh? Como consecuencia de cómo se gestionó durante todos estos años la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, en lugar de repartir el trabajo, se han añadido 40 o 45 horas semanales de trabajo para cientos de millones de mujeres. Y esto ha sido importantísimo dentro de las dinámicas de la evolución económica del neoliberalismo, ¿no? Bueno, en el sur, en lo que no son los países desarrollados, continúan la desigualdad y la pobreza a pesar de que ha habido éxitos extraordinarios, fundamentalmente en Asia y en China en particular, ¿no? Bueno, a partir del año 2008, no todos los actores han estado de acuerdo en utilizar esta terminología, pero se ha empezado a hablar de la posglobalización, ¿no? Bueno, si lo vemos en la siguiente, a partir del año 2007-2008, cuando estalla la crisis financiera, se empieza a cuestionar ya la globalización financiera, ¿eh? ¿Por qué? Porque muchas empresas empiezan a quebrar, empresas y bancos empiezan a tener graves problemas en esa crisis por inversiones que tienen en el extranjero y cuyo destino final no controlaban, precisamente porque si había probablemente exagerado la globalización financiera, se había perdido la perspectiva del riesgo. Hay muchas inversiones en otros países que a su vez invertían en un país tercero y al final ni siquiera los primeros inversores sabían cuál era el destino último, ¿no? Entonces, esas inversiones empezaron a generar pérdidas e inmediatamente los mercados financieros empezaron a reducir las inversiones en otros países. Es decir, esto fue ya el primer cuestionamiento de la globalización en el ámbito financiero. Pero la globalización comercial empezó mucho más tarde, ¿no? Ya en esa crisis del 2008 se empezaron a oír críticas a países que exportaban demasiado, se decía, como Alemania o como China. Se decía que el que estos países exportaran demasiado había generado problemas a otros países. Por ejemplo, las exportaciones excesivas de Alemania
digamos, a la Europa periférica, ¿no? Que había desindustrializado la Europa periférica, ¿no? Y en el caso de China, por ejemplo, que había sido muy importante ese desequilibrio en la desindustrialización de Estados Unidos, ¿no? Esto no tuvo consecuencias inmediatas, pero ya conceptualmente de esta forma se estaba cuestionando la globalización, que se suponía que se basaba en que cada país se especializase al máximo en lo que sabía hacer mejor, ¿no? Y entonces esto en la práctica se empieza a cuestionar cuando llega Donald Trump al poder en el año 2016 y empieza a aplicar esas políticas de America First y empieza a abrir una guerra comercial en parte con Europa y sobre todo con China, ¿no? Intentando reducir esa dependencia con respecto a la economía china, ¿no? Bueno, luego hemos visto cómo esta globalización también en el ámbito comercial se ha empezado a cuestionar en cierta forma al empezar a crearse bloques geopolíticos a partir de los países emergentes, aunque, por supuesto, China ha sido y sigue siendo uno de los grandes beneficiarios. Pero de una forma o de otra, esa aparición de bloques y, sobre todo, a partir del estallido geopolítico en Ucrania en el año 2022, vemos cómo el mundo se empieza a partir políticamente y se empiezan a establecer medidas de restricción económica para países no amistosos, etcétera, con lo cual ya se está de una forma muy rápida cuestionando la globalización, ya no solo en el ámbito financiero, como sucedió con la crisis del 2008, sino también en el ámbito comercial, ¿no? Bueno, aquí tenéis un gráfico que nos revela cómo la globalización comercial estuvo creciendo muy radicalmente durante todas estas décadas, desde los años 80 hasta la crisis del 2008. A partir de la crisis de 2008 tuvo, bueno, en la propia crisis, caída y recuperación, pero a partir de ese momento ya dejó de crecer, ¿eh? No siguió aumentando, dejó de crecer. Bien, algo parecido con el índice COF de globalización económica. Sí, pero esto ya no es solo para exportaciones e importaciones, sino en general teniendo en cuenta distintos ámbitos de la globalización económica. Bien. Un tema muy importante para entender lo que ha pasado con el neoliberalismo, las contradicciones constantes entre teoría y práctica, ¿no? Esto es interesante porque, por ejemplo, muchos teóricos liberales dicen que no ha existido el neoliberalismo, es decir, que no ha habido realmente el liberalismo porque, precisamente, como consecuencia de estas contradicciones, tienen en cierta forma razón, porque esas contradicciones ponen de relieve que esas teorías liberales no se han aplicado de forma radical como se suponía que se iban a aplicar. En parte, hay dos razones. En parte, porque seguramente no se podían aplicar, y en parte, por esa conjunción que tienen todas las teorías entre ideas o ciencias, si se quiere, y intereses prácticos. Bien, por ejemplo, un aspecto muy importante. Durante estas décadas apenas se ha reducido el peso del gasto público sobre el PIB, sobre la economía, ¿no? El gasto público se estuvo incrementando de forma constante durante el periodo de posguerra, pero con el neoliberalismo no se ha reducido, a pesar de que todos los gobiernos de carácter liberal o neoliberal, cuando llegaban todos los grupos políticos llegaban al gobierno, dicen, no, hay que reducir el gasto público, hay que reducir el peso del Estado, pero el gasto público apenas se reducía. Y cuando se reducía un poquito, eso se recuperaba. A partir de los años 80 se ha mantenido el peso. No se ha reducido o apenas se ha reducido en algunos casos, ¿no? Muy importante también, se ha utilizado sistemáticamente el gasto público para financiar grandes estrategias de interés corporativo. Es decir, cuando a las grandes corporaciones, que eran las impulsoras del neoliberalismo, les ha interesado utilizar el gasto público para financiar sus proyectos, han hecho utilizaciones masivas, ¿no? Y, por ejemplo, pues los proyectos más recientes del Green Deal, pues es algo muy evidente su interrelación con grandes intereses corporativos, ¿no? Y luego, ya lo vamos a ver también, una inconstante expansión monetaria desde el ámbito público, que son los bancos centrales, a través de los bancos centrales, también en interés corporativo, ¿no? Bueno, si vamos a la siguiente gráfica, ahí vemos, en relación con este tema de la expansión monetaria, ¿no? Ahí tenéis, esto es consecuencia de un trabajo que hicimos en la Unión Europea durante 3 años aproximadamente. Un trabajo que se puso en marcha como consecuencia en el momento en que se lanzó el plan Juncker, ¿no?
Los que os acordáis, en aquellos años, al final de la crisis del 2008, en Europa se hablaba constantemente de que había que reanimar la inversión, la economía a través de reanimar la inversión, y se publicitó constantemente lo que se llamó el Plan Juncker para recoger recursos para la inversión. Y lo tenéis, el peso real del Plan Juncker, lo tenéis en la primera de las columnas, que hablaba de 21.000 millones de euros, ¿no? Bueno, pero claro, esto resultaba muy llamativo que no se, durante años, hablando de los esfuerzos para la inversión en Europa, prácticamente solo se estuviera hablando del Plan Juncker, y resulta que al lado del Plan Juncker teníamos unas inyecciones de, a través de la expansión monetaria de los bancos centrales a la economía, que las tenéis reflejadas en los programas de la derecha, ¿eh? Las LTROs, etcétera, estas cuatro columnas, rojo, verde, granate y azul claro, reflejan proyectos de expansión, proyectos, estrategias de expansión monetaria del Banco Central Europeo hasta el año, hasta principios del año 2018. Entonces, esto nos hace una idea de que lo absurdo que son las políticas en Occidente, que están siempre mirando hacia otro lado frente a lo que está pasando en una transferencia inmensa de recursos a través de la política monetaria, ¿no? Entonces decía, bueno, la cuestión clave que se planteaba entonces es cómo es posible que estemos discutiendo alrededor de los problemas de falta de inversión que hay en relación con el Plan Juncker, cuando realmente estamos destinando muchísimo más recursos a la economía a través de la expansión monetaria, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Pues lo que hay es, en la diapositiva anterior, continuamos en la diapositiva anterior, vale. Lo que hay es que realmente, tal como se gestiona la política monetaria en Occidente, hay una transferencia inmensa de recursos, sobre todo a través de estas medidas de expansión monetaria, desde el Banco Central hacia el sistema bancario, a través, en principio, con el objetivo de que el sistema bancario lo destine a crédito, que se supone que es el objetivo final de estas políticas, cuando en la práctica no se les exige que esto sea así. Es decir, se les entrega a los bancos, es quizás la única subvención en la que no se exige que los recursos se destinen a su finalidad. Si yo pido una subvención a una entidad pública para poner en marcha una industria, evidentemente, si no pongo en marcha la industria, tengo que devolver esos recursos. Sin embargo, en la expansión monetaria se les entrega los recursos a los bancos con salvo excepciones, con absoluta libertad para que hagan con ellos lo que quieran. Si quieren lo destinan a especulación, si quieren lo invierten fuera del territorio, si quieren se lo guardan en el bolsillo, sustituyen una financiación por otra y si quieren lo que estiman conveniente o les interesa lo destinan a crédito. Claro, esto es una dilapidación de recursos impresionante, pero es una constante alimentación de las grandes entidades financieras en las que, frente a la cual miramos permanentemente hacia otro lado. Y ya digo, del neoliberalismo, todas estas medidas de expansión monetaria han sido fundamentales para alimentar también el sobreendeudamiento y por supuesto, los supuestamente neoliberales, supuestamente liberales, que no se iban a beneficiar de la actividad del Estado, han mirado hacia otro lado cuando esto ha sido un aspecto fundamental de la actividad pública frente a la economía, ¿no? Bien, vamos a la siguiente. Bueno, esto es lo que comentábamos, ¿no? ¿En qué medida el gasto público sobre el PIB no se ha reducido, ¿no? Si lo vemos en los países avanzados europeos, aquí tenemos datos desde los años 80, dijimos que había ido subiendo desde durante la posguerra, pero en los años 80 vemos que hay subidas, pequeñas bajadas, pero en general no ha habido una reducción, incluso ha habido pequeñas subidas del peso del gasto público sobre el PIB, cuando se suponía que los gobiernos neoliberales, que el neoliberalismo se iba a hacer un esfuerzo constante de reducción del gasto público en la economía en concreto, ¿no? Bien. ¿Por qué ha sido esto así? Esto es algo discutido, porque normalmente se dan argumentos de tipo circunstancial, ¿no? A veces se habla, pues, de que si las guerras impulsan de una forma el gasto público, de razones electorales, etc.
pero son circunstancias que no explican que esto suceda de forma tan general en todos los países avanzados, ¿no? Y seguramente la hipótesis más clara y que lo explica mejor es la de que la que se basa en el efecto de limitación de las crisis que tiene el gasto público. Es decir, sabemos que la evolución del capitalismo no es el desarrollo, no es lineal, sino que se basa en una constante sucesión de crisis, expansión, crisis, expansión, crisis, expansión. Pero claro, esas crisis, nos fuimos dando cuenta de que tendían a ser mayores cuanto más desarrollada era la economía, sorprendentemente. ¿Por qué? Pues porque un elemento de aceleración de esas crisis es cuando, como consecuencia o del desempleo o del miedo ante la propia crisis, dejamos de consumir y esto dispara de comprar productos y servicios y ahorramos, ¿no? Esto dispara las crisis porque, claro, si dejamos de consumir, las empresas dejan de producir y esto genera crisis cada vez más graves porque a medida que las economías son más avanzadas, la capacidad de dejar de consumir de los ciudadanos es cada vez mayor. Tenemos un nivel de renta que nos permite en determinadas situaciones reducir drásticamente nuestro consumo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si una parte de ese consumo se canaliza a través del gasto público, esto supone, digamos, una especie de consumo forzoso que estabiliza la economía. De tal forma que si reducimos significativamente el gasto público, esto facilita la reducción del consumo final y la generación de crisis. Entonces, es muy posible, y esta es una explicación que seguramente nos permite entender por qué prácticamente todos los países liberales, neoliberales, por muy radicales en el neoliberalismo que hayan sido, en los países avanzados han mantenido el peso del gasto público. Lo podemos ver en la diapositiva siguiente, que no es solo un tema europeo, sino también un tema de Estados Unidos, que se supone que es uno de los países que menos apostó por el estado del bienestar, etcétera, ¿no? Pero vemos cómo, frente a la crisis, a las subidas anteriores del peso del gasto público en la economía, a partir de los años 70, 80, pues ese peso se mantiene o incluso sube, ¿eh? Es decir, por mucho que haya habido unos gobiernos, el gobierno Reagan, otros gobiernos, que repetidamente se han afirmado como neoliberales, como absolutamente partidarios del mercado frente al Estado, etcétera, pero todos han mantenido o incluso aumentado el peso del Estado en la economía. Bien, continuamos. Bueno, agotamiento del modelo económico, ¿no? Vamos a centrarnos en este tema que era un poco el punto central de esta charla de hoy, ¿no? Bien, en principio, y esto es muy importante, frente a las críticas tradicionales al modelo neoliberal, que se basaban en los efectos sociales negativos del mismo, en el escaso crecimiento que estaba generando, y vamos a hablar de esto, en su insostenibilidad, porque se estaba basando en este sobreendeudamiento o en el hundimiento demográfico, ¿no?, para permitir ese escaso crecimiento, y es algo no sostenible en el tiempo, pues nos hemos encontrado, y esto es muy importante, con que sobre todo en los últimos años y sobre todo a partir del 2020, las grandes corporaciones occidentales y las multinacionales ya se han posicionado muy claramente en contra, yo no diría tanto en contra del modelo neoliberal, cuanto manifestando que el modelo neoliberal está agotado y que necesitamos un nuevo modelo. Un nuevo modelo que a veces se han llamado capitalismo de partes interesadas, capitalismo inclusivo. El Foro Económico Mundial hablaba del gran reinicio, etcétera, pero siempre dentro de ese contexto. Bueno, se nos ha acabado el modelo, algo que se sabía ya desde hace mucho tiempo, porque esas cifras que amenazaban el futuro del sistema eran cada vez más claras, ¿no? Pero bueno, vamos a ver en qué se basan estas apreciaciones, ¿no? Bueno, si podemos decir que ahora hay, como decimos, un consenso generalizado, también en las entidades que han sido protagonistas del sistema, en que el neoliberalismo está agotado y en que necesitamos un nuevo modelo. Bien, y aquí tenéis pues una de las variables fundamentales, ¿no? Es decir, la productividad laboral, que es lo que refleja la evolución de la eficiencia de la economía, crecía a un ritmo
muy alto en la posguerra, pero ese ritmo a partir de los años 70 es cada vez menor, hasta que situarse, aquí tenéis datos de la eurozona, ¿no? Pero bueno, ha sido similar en el conjunto de Occidente, en la eurozona y en América Latina ha sido muy característico esto, ¿no? Hasta situarse en crecimientos muy cercanos a cero, ¿sí? Es decir, de prácticamente estancamiento durante los últimos años. Y esto es una economía que no funciona. Una economía en la que no crece la productividad es una economía que no funciona, ¿no? Bien. Aquí tenéis este dato de crecimiento de la productividad en los últimos 25 años, ¿no? Bueno, tenéis como en el mundo, pues los crecimientos han sido muy altos en países emergentes como China o India, en el este de Europa, incluyendo Rusia, también han sido relativamente altos, y ya han sido por debajo, inferiores al 2% en Asia avanzada, en Norteamérica, y han sido sobre todo muy bajos, de estancamiento prácticamente, tanto en Europa Occidental como en Latinoamérica y Caribe. Aquí tenéis crecimientos durante 25 años por debajo del 1%, es una situación clarísima de estancamiento. Bien. Bueno, las causas de la reducida productividad del borido en el neoliberal son discutidas, ¿no? Y hay distintas interpretaciones, no nos vamos a detener, porque, por ejemplo, los que siguen defendiendo el modelo neoliberal siguen diciendo es que el estado de bienestar sigue costando demasiado, ¿no? Pero, sin embargo, luego en la práctica ya hemos visto que no se atreven, a reducir el peso del gasto público, ¿no? Se habla del agotamiento, del impacto, de la reconstrucción de la posguerra, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, que fue muy importante en el crecimiento de ese crecimiento de la posguerra, en el agotamiento de la Segunda Revolución Industrial, basada en las nuevas fuentes de energía, en el gas, el petróleo y la electricidad, sin que hayan sido sustituidas por nuevas fuentes de energía más eficientes. Otros hablan de la intensidad de capital, es decir, de que como las inversiones para los mismos resultados tienen que ser cada vez mayores como consecuencia del avance tecnológico, pues es cada vez más difícil rentabilizarlas. Otros hablan de que el propio sobreendeudamiento está impactando sobre la rentabilidad de las inversiones o de las diferencias, bueno, es decir, entre la productividad social de las inversiones, la productividad monetaria. Aquí no me voy a detener porque es un tema complejo, ¿no? Pero, en fin, no hay una unanimidad sobre cuáles son las razones últimas desde un punto de vista técnico, pero sí es claro que el sistema ha ido a menos, hasta una situación clara de estancamiento. Aquí tenéis ese crecimiento de la productividad, comparando Europa Occidental, tenéis clarísimamente el contraste entre lo que fue el periodo de posguerra, crecimientos anuales de un 4%, con el crecimiento medio, vamos a decir, aproximadamente del periodo neoliberal, de un 1,9%. Claro, depende qué periodo escojamos, estamos hablando de inferiores al 1%, como vivíamos antes, desde el año 80, pues un 1,9, ¿no? Bien, pero esto lo vemos en la siguiente gráfica, porque, claro, sería injusto si comparásemos simplemente el periodo neoliberal con el periodo de posguerra. ¿Por qué? Porque es más objetivo irse al principio del capitalismo. Y si vemos lo que ha pasado en el capitalismo desde el comienzo, ya la valoración cambia, ¿eh? Es decir, ahí tenéis desde el año 1820, cogiendo ya los últimos 200 años, ya más o menos desde el origen del capitalismo en Europa, tenéis como el incremento medio anual hasta ese periodo de posguerra, ¿eh? Ha sido del 1%, si queréis, un poco inferior al 1%. ¿Eh? En ese periodo de posguerra, con ese 3,6, 4 decíamos antes, depende cómo lo midamos, ¿no? Ha sido un crecimiento disparado, pero absolutamente excepcional en la época del capitalismo. Por eso se le ha llamado Edad Dorada, ¿eh? Con lo cual, sería más objetivo comparar ese 1,7 del neoliberalismo con la historia en conjunto del capitalismo. Podríamos decir, también algunos han dicho, es que lo que está pasando es que con el neoliberalismo estamos volviendo al capitalismo del siglo XIX. Pues puede ser, en cierta forma. Pero hay algo muy importante a tener en cuenta. Y es que si veis aquí, en la columna del centro,
cómo evoluciona el propio neoliberalismo es que ese 1,7 no ha sido homogéneo, porque partíamos, se fueron reduciendo las cifras de crecimiento del periodo de posguerra de ese 3,6 a un 2,2, pero luego un 1,4 y luego un 0,8. En los últimos 15 años estamos en crecimientos en Europa y también en Europa Occidental y también en Latinoamérica, inferiores al 1%. Y hemos dicho, esto es una situación de estancamiento. Si vemos la siguiente diapositiva, bueno, esto lo tenéis reflejado, el incremento medio anual por periodos de 5 años, lo tenéis en los últimos años, veis que es la media claramente inferior al 1%. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esto como un dato que es interesante para situarnos, ¿no? Vemos aquí el incremento, evolución del PIB anual de la Unión Soviética durante las últimas décadas, y vemos cómo, aunque fue el crecimiento de la Unión Soviética, fue reduciéndose muy claramente en los últimos años, vemos cómo la situación económica de la Unión Soviética en los últimos años, que consideramos el periodo de estancamiento, algunos a veces le hemos llamado colapso, aunque luego hemos visto que no fue realmente un colapso hasta después de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Pero vemos que la situación actual de Occidente, de Europa Occidental especialmente, es estructuralmente peor de lo que fue en los últimos años de la Unión Soviética. Nuestra capacidad de crecimiento está siendo más baja, ¿no? Lo vemos también en la siguiente gráfica, ¿no? Las cifras de crecimiento, bueno, nos dan un crecimiento, esto es una gráfica representada de otra forma, pero ya veis que aquí tenéis la caída y subida posterior al COVID, que estamos en una situación, tanto en la zona euro, que es la zona que es dentro de la Unión Europea, que está dentro de la Unión Monetaria, que no es toda la Unión Europea, ya lo sabéis, y con datos también de la Unión Europea en su conjunto, vemos que estamos en una situación de crecimiento muy cercano a cero. Bien. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver? Hasta la última década, 15 años, podríamos decir, bueno, estamos en crecimientos cada vez más bajos, pero igual estamos de alguna forma volviendo a lo que era habitual en el siglo XIX, en el capitalismo tradicional, ¿no? Pero ahora hemos visto que no, que hemos ido, esa caída en el crecimiento ha ido más hasta una situación de claro estancamiento. Pero vamos a ver que el verdadero fracaso del neoliberalismo no está solo en eso, sino que, lo vamos a ver ya en la siguiente, el verdadero fracaso está en los medios que se han utilizado para mantener el crecimiento, ¿no? Para mantener artificialmente la economía, ¿no? Uno de esos medios, ya lo hemos mencionado, ha sido la sobreexplotación laboral de la mujer, fundamentalmente. Es decir, cientos de millones de mujeres de pronto empezaron a trabajar 80, 90, 100 horas a la semana, porque su incorporación masiva al mercado de trabajo no se hizo repartiendo trabajo, sino añadiendo trabajo. Esto nos demuestra que ese proceso seguramente no tuvo como objetivo la emancipación de la mujer, sino la disposición masiva de mano de obra barata, ¿no? Entonces, esa disposición masiva de mano de obra barata fue muy interesante para mantener artificialmente la economía, ¿no? Como en los últimos años eso se ha sustituido ante la dificultad de los empresarios de rentabilizar sus inversiones por mano de obra barata de otros países, en el caso de Europa y de Estados Unidos. Y también, muy importante, el sobreendeudamiento, Tenemos un Occidente cada vez más endeudado, ¿no? Ahí tenéis los datos. Se suele decir que, teniendo en cuenta tanto la deuda pública como la privada, lo prudente o lo adecuado es que la suma de los dos normalmente no superen, continuamos en la diapositiva anterior, la otra todavía, no superen el 100-150% sobre PIB, ¿no? Ahí veis que esta era la situación hasta los años 80 aproximadamente, y sin embargo en el periodo neoliberal esto se ha disparado hasta las cifras que, depende cómo se calculen, estamos hablando del 300-350% sobre PIB, lo cual es una absoluta barbaridad, ¿no? Bueno, ¿y esto qué ha significado en la práctica? Pues claro, el problema es que cuando nos endeudamos, cuando aumentamos la deuda entre empresas, familias y gobiernos,
es compramos más bienes y servicios y esto impulsa a la economía hacia arriba. Pero claro, cuando luego hay que pagar esa deuda pasa lo contrario, porque no podemos destinar nuestros ingresos a comprar bienes y servicios porque una parte de ellos los tenemos que destinar a pagar la deuda y los intereses, ¿no? Entonces, salvo que esa parte de la deuda que la hemos destinado a inversiones que generan más riqueza y tal, el resto, que es lo que suele pasar cuando la deuda es muy alta, el resto se destina simplemente a mantener artificialmente viva la economía, a superar las crisis impulsando artificialmente el gasto, a pesar de que los problemas de fondo se vayan haciendo cada vez más grandes. Cuando ha llegado los momentos en los que, por la necesidad, por la reducción del endeudamiento, la economía se entraba en crisis, eso lo hemos compensado con más inyecciones de deuda. Y esto se ha hecho sistemáticamente gracias, en buena parte, a la labor de los bancos centrales, ¿no? Inyectando artificialmente deuda cada vez que teníamos un problema económico. Y así hemos intentado superar todos los problemas económicos. Cada vez que había un problema económico, enseguida se decía, bueno, ya vendrán los bancos centrales, bajarán los tipos de interés, inyectarán dinero en el mercado para arreglar esta situación. Y efectivamente, esto es lo que has hecho, pero haciendo los problemas de fondo cada vez más gordos, ¿no? Y esto es claramente insostenible, de la misma forma que la contraprestación, digamos, de esa explotación laboral de las mujeres, que ha sido el hundimiento demográfico, también es evidentemente insostenible, ¿no? Bien, en la siguiente, esto es, tenéis, bueno, al final algo similar, como a partir del, aquí tenéis el endeudamiento total a partir del año 2000, cuando ya estábamos hiperendeudados, esto ha continuado de forma similar. Cuando la crisis del 2008, que se generó clarísimamente como consecuencia del sobreendeudamiento, se pensó que eso se iba a reducir, pero, digamos, por decirlo de alguna forma, no nos atrevimos nosotros mismos a reducirlo. Lo más que conseguimos es evitar que siguiera creciendo, ¿eh? Evitar que siguiera creciendo durante unos años, porque luego con el COVID volvió a dispararse otra vez, ¿no? Como tenéis ahí reflejado en el año 2020. Bueno, estos son datos de deuda ya global con una evolución similar, ¿eh? En billones de dólares. Y esto, la representación que ya hemos visto antes de la desproporción entre la economía real y los activos financieros, como eran más o menos equiparables en el año 80, y esa desproporción va cada vez a más, ¿no? Pero claro, esto hace mucho que se sabe que es insostenible lo que ha venido ocurriendo. Aquí tenéis algo similar, pero añadiendo el concepto de los derivados financieros. Pero bueno, es un dato similar. Bien, todo esto se sabía que era insostenible, ¿no? Tanto este hundimiento demográfico como este creciente sobreendeudamiento, ¿no? Pero hemos mantenido el sistema durante los últimos 15, 20 años, aunque los responsables del sistema y las grandes multinacionales ya sabían que había que hacer algo antes o después, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué podemos decir que el neoliberalismo está agotado? Bueno, pues claramente el crecimiento es cada vez más débil, como decimos ahí arriba a la izquierda, hasta un nivel de estancamiento, ¿eh? Clarísimamente en el caso de Europa y de Latinoamérica. Y esto a pesar de todas las medidas tomadas para impulsar los beneficios empresariales, que era el gran objetivo del neoliberalismo y en lo que se han volcado todos los gobiernos, prácticamente todos los gobiernos, durante 40 años. Pero además, decimos, ese moderado crecimiento se ha conseguido o se ha mantenido gracias a la sobreexplotación de la mujer, que es la otra cara del hundimiento demográfico, y sobre todo este sobreendeudamiento. Ya digo, los dos insostenibles a medio plazo. Bueno, y muy importante, ya en el año 2020, estas multinacionales, estas grandes corporaciones que sabían hace mucho que este modelo no se podía mantener a largo plazo, pues ya lo dicen expresamente, ¿no? En el año 2020 dicen, el neoliberalismo está agotado, necesitamos un nuevo modelo que ellos llaman inclusivo, otros llaman corporativo, esa es otra cuestión, ¿eh? Ya veremos en otro capítulo, en otra sesión, hoy no vamos a tener tiempo, ese nuevo modelo, qué características puede tener en función de las distintas ideologías y de las distintas propuestas. Bueno,
un factor muy importante es que, como consecuencia de todo esto, durante todo este periodo, la economía se ha desplazado radicalmente hacia el este, hacia Asia, fundamentalmente, ¿no? Y claro, ¿qué ha sucedido? Pues que todo ese movimiento globalizador, que era extraordinariamente rentable para las grandes multinacionales, para las multinacionales occidentales, en absoluto ha sido eficiente para los países occidentales. Los países occidentales se han ido desindustrializando, han ido perdiendo peso en el mundo de forma radical, ¿no? Tenemos entonces, por un lado, el renacimiento de China y Asia y la decadencia de Occidente, ¿no? Que de alguna forma interrelacionados también, ¿no? Entonces, la cuestión cara al futuro no es solo qué van a hacer China, Asia, los países emergentes, sino muy importante, qué vamos a hacer en Occidente, qué vamos a hacer en Europa, qué vamos a hacer en Estados Unidos para dar la vuelta a los déficits estructurales de nuestro sistema. Esto es muy importante también desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Porque, claro, a potencias hegemónicas que se plantean el problema de unas potencias emergentes que les están quitando el protagonismo, la tentación, ¿cuál es? Pues ir a por ellos, que es lo que algunos nos están empujando a hacer. Pero claro, la otra visión es decir, cuidado, porque detrás de lo que ha pasado, ahí hay un problema de fondo en nuestras propias economías, en nuestros propios sistemas, ¿no? Que no los hemos gestionado de forma evidente en favor de los ciudadanos, en favor de nuestro propio país, sino en favor de las élites, esas élites corporativas que controlan Occidente. Y entonces, posicionarnos cara al futuro es fundamentalmente no tanto pelear con esos países emergentes, cuanto posicionarnos cara a nuestros propios países, cambiar lo que hay que cambiar para empezar a funcionar correctamente desde el punto de vista económico, social y político. Bueno, esto es lo que comentábamos ahora mismo, ¿no? Tenéis qué ha sucedido durante este periodo, comparando el peso de los países emergentes frente a los países desarrollados. Los países desarrollados, las economías avanzadas, eran un 60, más del 60, 64% de la economía, han pasado a un 40% en el año 2018, es una tendencia que continúa, y el resto de las economías, las emergentes y en desarrollo, han pasado del 36 al 60. Bueno, detrás de esto, una de las cuestiones fundamentales, y es que una de las claves del dinamismo de una economía es la capacidad de inversión. Y una de las claves de por qué no hemos crecido ha sido que hemos invertido mucho menos en inversión productiva, por supuesto. Ahí tenéis la evolución de la inversión en la eurozona y en Estados Unidos, como ha sido decreciente, ha sido baja y decreciente, y cómo ha sido creciente, por ejemplo, en China, pero a unos ritmos incomparablemente más altos, ¿no? Y también un concepto que suele ser muy significativo desde el punto de vista, sobre todo, de lo que se llama ahora la cuarta revolución industrial, porque ahí se habla de muchas cosas, pero esta, en concreto, la robotización industrial, es un ámbito que se mide perfectamente. Y ahí tenéis lo que está sucediendo con la robotización industrial en las grandes áreas del mundo. Tenéis en las columnas en rojo el stock, el número de robots industriales trabajando en las empresas en Europa, ¿no? En gris, en América, en su conjunto, en norte y sur, y en azul, Asia-Australia, Asia, básicamente, ¿no? Y veis, efectivamente, ya los robots industriales, ¿dónde? La robotización de la industria, ¿dónde está ya? No estamos hablando ya de futuro, de esfuerzos de I+D, no, estamos hablando ya de dónde están trabajando los robots industriales, lo cual nos dice, evidentemente, la producción y la productividad del futuro, ¿dónde va a estar, ¿no? Bueno, tenemos, cuando se habla de las posibles causas estructurales del fracaso económico del neoliberalismo, pues tenemos, ya lo hemos comentado de alguna forma, ¿no? El agotamiento de lo que fueron las razones del gran crecimiento de la posguerra, ¿no? La revolución energética del gas, el petróleo y la electricidad, o el impacto de la reconstrucción de las dos guerras mundiales, etc., ¿no?
Pero también hay otros que hablan de otros problemas estructurales específicos. Por ejemplo, McKinsey, la consultora McKinsey, ha hablado de esa intensidad de capital, como en las economías muy avanzadas, a las empresas privadas les cuesta cada vez más invertir porque necesitan invertir cada vez más para conseguir resultados similares. Y otros hablan de la creciente integración, consolidación empresarial, es decir, de que en muchos sectores se han reducido excesivamente el número de empresas, se han concentrado demasiado y la competencia se ha reducido, con lo cual los mecanismos de mercado no han funcionado suficientemente. Esto sí es cierto que ha funcionado, es muy evidente en algunos sectores, pero es que incluso en los últimos años, esto es algo muy conocido, se ha llegado a una integración de intereses entre el conjunto de las multinacionales a través de estas gestoras de activos como BlackRock o Vanguard, que mantienen porcentajes entre un 5 o un 10% en prácticamente todas las multinacionales occidentales. Entonces, evidentemente, esto es un factor de reducción de la competencia que choca con todas las leyes de la lógica liberal, vamos a decir, del capitalismo, y que, sin embargo, se ha permitido, se ha tolerado. Entonces, esta superconcentración sí parece que debería ser un elemento importante detrás de la ineficiencia del sistema. Bueno, y de la posglobalización, ya hemos hablado, vamos a pasar varias para no repetir, este sobreendeudamiento, pues cómo se ha mantenido y ha continuado, también no vamos a repetir, ya lo hemos explicado, en prácticamente todos los países, porque está bien. Y sin más, pues para terminar, simplemente recordar en la diapositiva anterior, Lautaro, cómo estamos hablando de que al final las propias multinacionales nos están diciendo que el sistema está agotado, cómo esto además está interrelacionado ahora con un choque geopolítico que probablemente está acelerando todas estas dinámicas y cómo todo esto va a llevar de forma inevitable a que se ponga encima de la mesa un nuevo modelo que, detrás del cual evidentemente va a haber ideas sobre eficiencia económica y va a haber también siempre intereses. Y no, sin olvidar que cuando estamos hablando de la crisis del neoliberalismo, estamos hablando de la crisis del posmocapitalismo, que en el cual está el neoliberalismo como sistema económico y el posmocapitalismo, posmodernismo corporativo, también le llamamos, como el sistema sociocultural, que es su otra vertiente. Seguramente en los próximos años, bueno, yo diría que casi con total seguridad, como consecuencia de ese choque geopolítico en el que vivimos, vamos a vivir el final del modelo neoliberal, sustitución por otro modelo y también el final de estas vertientes socioculturales del posmocapitalismo. Bueno, pues por mi parte, ya llevamos una hora aproximadamente, por mi parte creo que es suficiente. Supongo que, como hemos hecho, aunque haya sido una hora, un vistazo muy rápido de todo lo que es el neoliberalismo y las razones del ocaso del neoliberalismo, pues dudas que tengáis, preguntas, si nos las decís en el canal, pues evidentemente intentaremos en estos programas que estamos haciendo de preguntas y respuestas, intentaremos irlas respondiendo en la medida en que podamos. Siempre recordándoos que en EKAI Group somos analistas, no somos ni agentes políticos ni agentes sociales, por lo tanto no tenemos respuesta para todo. Sobre lo que sepamos y lo que hayamos analizado os lo diremos. Si hay algo que no sepamos porque no lo hemos analizado o porque no hemos llegado a conclusiones claras, pues os lo diremos también. Bueno, y a partir de aquí, pues sin más, ya sabéis que la mejor forma de ayudarnos en este momento es suscribiros al canal de DMP Geopolítica. Gracias, Lautaro, por la ayuda que nos has prestado y gracias a todos los que nos habéis escuchado y a los que veáis este programa en el canal a partir de ahora. Un saludo.